Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluk02. Hoy estamos en un nuevo vídeo donde nos encontramos en. Bueno, hoy vamos a jugar un mapa de Minecraft. Entonces, vamos a ver qué tal se nos da. Es un mapa de aventura, ¿vale? Por lo que veo aquí en normal. Y la verdad es que, como estáis viendo, está bastante currado, ¿vale? Es de los pocos mapas que he visto que está así más o menos chulo. Por cierto, aquí en el agujero este que has intentado hacer para dar un poco en efecto de luz, hubiera puesto yo un cristal, ya que has usado un resource pack, pero bueno. Bastante guay lo de las llaves. Ahí hay un zombie. La verdad es que no tengo muy bien. O sea, no sé muy bien de qué va, pero he visto que está muy apoyado y pues he decidido ponerme a jugarlo. La verdad es que es bastante corto, al menos me han dicho eso. Y bastante guay, bastante guay. Vale, de momento tampoco tenemos mucho que hacer. No sé por qué hemos empezado nivel 2, no sé si eso me va a ayudar en algo o no. Por lo que veo, ninguna de las camas se puede dormir. La verdad es que eso está bastante bien, porque, o sea, es como que te ponen las camas, pero realmente no te sirven para nada. Entonces, a ver, lo que sí que sé es que este mapa va un poco así de aventura, eso está obvio. Ah, hay escaleras, digo, wow, yo no me tiro por ahí porque es que luego encima la palmo. Vale, abrimos. Por el momento, buah, es que es flipante, ¿eh? O sea, yo esto, yo supongo que será un texture pack. Un texture pack. Madre mía, me cuesta, tío, me cuesta. Que viene con el mapa, pero es que si no lo es. Madre mía, si esto lo he tenido que hacer pieza por pieza, te puede dar algo, ¿eh? A ver, vamos a abrir por aquí. ¿Aquí qué hay? No hemos usado la llave, bueno, no nos deja salir. ¿Aquí qué hay? Un monstruo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale. Fallen Knight. O sea, un guerrero muerto. Bueno, me ha quitado cuatro corazones de un toque. Vale, estoy muerto. Nada, 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 nada. Imposible, imposible. Imposible. Madre mía. Bueno, tengo la espada tocadísima, ¿eh? Por cierto. A ver. Vamos a ver para qué sirve esta llave. Ah, vale. O sea, representaba que tenía que tirar atrás. Y, claro, pues están las escaleras. Y coger la armadura. Ahora ya seguramente ya podía ir a por ese tío, ¿no? Teóricamente, muy bien. Tres corazones, así me gusta. Petándolo desde el principio. Ah, pues no, no puedo ir a por él. O sea, está ahí, pero no puedo ir a por él. Y si voy. A ver. Iba a decir, lo podía despawnear, pero no porque tiene etiqueta, o sea, tiene nombre, es decir, que es imposible. Vale, pisamos unas precious plates. ¿Ha desaparecido el tío? No, está ahí. Vale. Mucho cuidado, ¿eh? Porque están muy tocados. Tenemos solo 6 corazones. Olvídalo. 4 corazones y medio. Vale, bien, 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 bien. 5 corazones. Le estamos dando, ¿eh? 2 corazones. Si nos da 3 corazones, si nos da otra vez, es normal. O sea, el chaval nos quita 3 corazones. Esa es la realidad pura. Ojo, cuidado que no nos dé. Es que si le golpeo y salgo corriendo, gano un poco de distancia. Para llorar. Se nos ha roto la espada. Vamos a intentarlo a puño, pero por lo que estoy viendo, tiene regeneración. Lo cual va a ser un poco difícil. Vale, bien. Bien, 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 bien. Pues el primer jefe que nos cargamos. Aquí no hay nada que hacer. La verdad es que esto supongo que es para que te metas. A ver, ¿qué pone? Vale. Ajá. Bueno, lo que está diciendo aquí básicamente es que este mapa es un poco un experimento para enseñar a la gente qué se puede llegar a hacer en el Minecraft PE, ¿no? En el Minecraft de Windows 10. Pues la verdad es que no sé, no me esperaba que iba a durar 4 minutos y ya está. No sé, vamos a ponernos por aquí en creativo. No sé, la verdad es que me lo esperaba un poco más largo, sinceramente, pero bueno. A ver. El mapa está bastante guay, pero yo sinceramente entiendo que esto es un experimento, ¿eh? Yo sinceramente el tema boss lo hubiera en plan chetado un poco más y al jugador también, ¿vale? Pero eso ya son gustos, por lo que tampoco voy a criticar. Entonces, me mola bastante, obviamente es muy corto, pues es una pequeña prueba, simplemente para demostrarle a la gente de lo que es capaz este map maker. La verdad es que os voy a dejar el mapa en la descripción para que os lo podáis descargar y no sé, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós.